fueron, María, tus comienzos en la música? Bueno, mis comienzos fueron muy lindos porque desde niña, en la primaria, ya comencé con lo soñado, porque uno siempre sueña ser... Yo siempre soñé ser cantante y en el espejo yo me miraba y cantaba o hacía muecas, cosas así. Y bueno, mis comienzos fueron en realidad en la primaria, donde teníamos música. Y yo siempre al lado de la señorita Pirincha, que la voy a nombrar. Y bueno, ahí ella me veía siempre al lado y siempre estaba en todos los actos. Y ahí fueron mis comienzos como música, como artista, como yo lo veía. ¿Y después cómo llegaste a formar, ¿no?, el grupo? ¿Cómo fue el inicio de este grupo tan conocido y popular que es Las Morenas? Bueno, fue así que necesitaban una tecladista en un grupo de varones, donde tuve que apresurarme a estudiar el repertorio. Y lo logré, pero con muchos nervios, muchas preocupaciones. Y de ahí en más me volvieron a convocar, donde el director era Pedro Magallanes, de ese grupo. Y casi siempre, cuando faltaba la parte de teclados, me llamaban. Y bueno, siempre hacía el mismo repertorio en esa parte. Y fueron faltando los músicos de esa banda. Y ahí fue de a poquito fue iniciando María Asencio Las Morenas. ¿Cuáles son los aspectos más salientes que puedas mencionar de este sostenimiento en el tiempo, ¿no?, del grupo Las Morenas? Lo que yo puedo decir es que para estar en un grupo es como en todos lados. Tenés que tener mucha responsabilidad y tenés que ser una persona muy cordial, muy amable, muy de buena conducta. Porque uno en el arte está como en una vidriera. Bueno, María, un mensaje que quieras dejarle a los puntanos, de una puntana. Sos puntana, ¿no? Sí. Nacida acá. Sí, soy una puntana con un grupo tropical puntano que divierte a la familia. ¿Qué mensaje quieres dejarle? Y le quiero dejar el mejor mensaje: que crean en Dios y que no olviden nunca a la madre, los padres, que amen a sus hijos. Y que escuchen música, cualquier música, porque es una terapia, es algo que despierta sentimientos y algo que cura el alma. Marisol, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá con vos, bueno, con tu hermana, para hablar un poquito, conversar un poquito. Y bueno, en la vuelta a los escenarios. Exactamente. Bueno, como todos saben, yo cantaba con mi esposo en el dúo Solifé. Muchos piensan que yo dejé de cantar y no fue así. Pasa que, bueno, uno tiene prioridades en la vida como mujeres. Nosotros somos mamás, amas de casa. Y bueno, estábamos buscando nuestro varoncito. Y gracias a Dios, Dios nos trajo a Jesús. Y dejé de cantar 2 años por el lapso del embarazo y después que él naciera, cuidarlo y estar con él. Así que, bueno, decidimos separar los productos, ya que yo hace muchos años que canto y no iba a dejar de hacerlo. Entonces, bueno, el dúo Solifé tenía que continuar. Y mi hija mayor, que canta de chiquita, creció. Entonces, bueno, ella cuando ya cumplió la mayoría de edad dijo: mamá, papá, acá estoy yo. Para quienes no saben, sí, ¿qué es Sol y Fe? Sabemos que es un grupo musical, sí, pero el nombre, Sol y Fe. Buena pregunta, porque muchos dicen, ¿pero por qué Sol y Fe son un grupo cristiano, evangélico, viste?
Dúo Solifé nació de las iniciales de nuestros nombres. Sol por Marisol y Federico, y Fe por Federico, mi esposo. Entonces dijimos algo cortito, fácil, y además tomamos esas iniciales porque son palabras fuertes. O sea, el sol que nos ilumina en el día, y la fe, que yo creo que todo el mundo se maneja por fe, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y el dúo Sol y Fe ya este año, en noviembre, cumple 20 años. Una familia netamente musical, todos. Y el chiquitito que tiene 3 años, ¿no? Sí. Bueno, ¿también le ves algo de futuro integrante? Sí. Ya se nota de la panza. Yo de mis hijas también era cantar, y yo canté embarazada hasta los 8 meses de las dos. Y era una cosa que la gente escuchaba la canción que estaba interpretando, pero lo que más me hacía era mirar mi panza, porque cómo se movían las criaturas ahí adentro. Entonces, han mamado música de muy pequeñitas, y, o sea, nunca pensé que iban a elegir otra cosa en la vida, porque mamaron música siempre. De alguna manera, el ser mamá primó sobre todas las cosas, ¿no? Sobre vos, es un nene chiquito. Ahí partió la división, digamos, ¿no? Por un lado Sol y Fe, y por otro lado vos como solista. Sí. Ahí primó lo de mamá. ¿Qué pasa cuando se va tu hija mayor con tu esposo tantos meses? Tu hija es grande, pero también el sentimiento de mamá, ¿cómo lo vivís tanto tiempo afuera? Y bueno, es como todo. Al principio todo cuesta y después te vas acostumbrando. Yo al principio, cuando decidimos separar el dúo y que, bueno, ellos siguieran embarcando y yo seguir trabajando aquí en la ciudad, el primer embarque de mi hija, estábamos felices porque era para ella una experiencia maravillosa. Claro. Ella es muy jovencita, y ir a cantar a un crucero donde iba a conocer muchísima gente de un montón de países, también aprender el idioma, ¿no? Porque escuchas un montón de idiomas, portugués, inglés, francés. Entonces eso es muy importante para ella porque es jovencita, ella va mamando, va aprendiendo. Entonces al principio costó, pero bueno, como toda mamá hay que darle la fuerza para que ellos se vayan y hagan lo que les gusta, aprendan, vivan la experiencia. ¿Qué consejos le das a tu hija, ¿no? A partir de tu experiencia, de lo vivido? Lo primero que le digo es que ella sabe los valores que se le han inculcado, ¿no? Ella siempre el respeto, la profesionalidad, porque nosotros también, ese trabajo necesita mucho profesionalismo. Más allá de que vos tengas un caudal de voz impresionante o no, pero hay que tratar de ahí a bordo hacer una vida profesional en todos los sentidos. Bueno, Daniela, contanos quién sos y cómo empezaste con la música. Me llamo Daniela Garro, nací acá en San Luis. No solo que nací acá, sino que nací el día de San Luis también, el 25 de agosto. Así que siempre de festejo con la provincia. Canto desde chiquita, desde los 8 años más o menos, porque mi familia frecuentaba los fines de semana juntadas folclóricas, porque teníamos todos los tíos, los primos. Las tías, claro, todas. Entonces me sabía todas las canciones, yo me despertaba escuchando folclore en mi casa. Así que para las juntadas familiares, mi mamá, abuela, me propuso cantar. Me dice, ¿vos querés cantar? Estás todo el día cantando, yo te acompaño. Así que así empecé. ¿Cómo es tu presente, teniendo en cuenta que, bueno, a las mujeres en todos los rubros siempre le costó mucho no llegar, que sean visibilizadas? Bueno, estamos viviendo una etapa en donde hay derechos reconocidos. Más allá de eso, contanos cómo fue tu historia para llegar a tu presente. La verdad que ha sido duro, ha requerido mucho trabajo, paciencia,
pasión por lo que uno hace, porque si no existiera eso, hubiéramos dejado a mitad de camino, porque no es fácil. Tenemos que trabajar de un montón de cosas, no de la música, porque no podemos vivir de eso. Es como un camino el que hay que perseverar, aguantar y ser muy apasionado para perdurar en el tiempo. Deja un mensaje, ¿no?, a la comunidad sobre lo que fue, ¿no?, llegar hasta este presente, lo que fue tu trabajo. Bueno, particularmente a mí el folclore me atraviesa, lo tengo en la sangre. No soy de Santiago del Estero, pero me siento casi. El último video que hicimos fue representando una salamanca, así como los rituales de Santiago del Estero. Así que los invito a que nos escuchen, a que disfrutemos de nuestra cultura, de nuestro folclore, de no encasillarnos con ese folclore tradicional, sino que se pueden hacer un montón de cosas lindas. Invitarlos a que nos acompañen. Hoy necesitamos un montón, siempre, ¿no?, los músicos hemos necesitado el apoyo de la gente, pero hoy a través de las redes sociales, el internet, la tecnología, es un poquito más fácil, ¿no?, para los artistas de hoy. Claro. Así que invitarlos a que nos sigan, a que nos apoyen en todas las plataformas. En casa, Spotify, podríamos hablar. Exactamente, viste que hoy no te compran el disco, pero te tienen que seguir, claro. Escucharte, las playlists, agregar, y así que bueno, los invitamos a eso. Estamos en todas las plataformas, tenemos videíto hermoso grabado con los chicos de la Casa de la Música de San Luis Musical, que también les agradecemos un montón por su apoyo. Así que bueno, eso. Sin volver a mis montañas, bien allá, viento altanero, había sido el chorrillero. Canal 13. Bien nuestro. Toledo, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito hoy de arte y de eso que expresa un artista. Sabemos de tu actividad, hace muchos años que la realizás, te conocemos, pero empecemos quizás por al revés, ¿no? ¿Qué expresa un artista? Yo creo que el artista lo que hace es abrirte a una ventana de que antes no existía. Abre a un espacio, a unas sensaciones o a un... a partir de que vos observás una obra, algo te tiene que pasar. En realidad, esa sería la definición de arte, a diferencia de una obra bonita, ¿sí? La diferencia está en que cuando uno ve una obra de arte, te impacta, te hace algo, te gusta o la empezás a estudiar o no la entendés, o te enojás, o algo te pasa a partir de ver esa obra de arte, digamos. Entonces, ¿todos somos artistas? Igual todos somos artistas. Todos somos artistas. Lo que pasa es que también... La verdad es que la profesión del artista es un ejercicio continuo. Yo no creo en el artista en que hizo dos obras y se quedó sentado y lo sigue mostrando y va de una exposición a otra mostrando las mismas obras. Yo, para mí, un artista es el que ejercita el arte, el que participa en el arte, el que se la juega probando con nuevas mecánicas, con nuevos materiales, con que mejor uso más rojos, que no estoy enojada, entonces uso más este o más aquel, según mi propia sensibilidad o la que me enseñó en algún momento la academia, que ya... La academia la tengo tan distante que por recito la he pasado por alto y ya no me acuerdo de nada de lo que me enseñaron. Pero, bueno, yo creo que es eso, la Partiendo diferencia. Partiendo de todo eso, Adriana Toledo ha pasado por un montón de cosas, ¿eh? Artista, como se dice, nada. Porque has experimentado un montón. Un montón. ¿Nos contás un poquito, ¿no? Desde... Bueno, ¿cómo comenzaste? Primero, estudiando Bellas Artes, empecé a hacer desfiles de moda. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 16. ¡Qué chiquita! Chiquita. Y después, Tini de Bocur y Raquel Satraño me capturaron para su grupo de modelos, que en esa época, imagínate si habrá pasado agua bajo el puente, que en esa época las
desfiles de moda se hacían exclusivamente en el Alvear, en el Sheraton y en el Bowen. Y con la televisión me conecté por medio de hacer extras, de bolos y diálogos. Y bueno, llegué a trabajar a Matrimonios y Algo Más, La Tuerca, No Toque Botón. De la que pasaba, de la que decía, señor, ¿me puede conseguir no sé qué? ¿Viste algo? ¿Un texto? Yo me creía actriz. Después con los años me vi en una película que se llamaba El Mano Santa. Me vi el sketch que yo participé y dije, qué imposible que no, yo me creía por acá no artista. Es. Por favor, menos mal que no me dediqué a eso. El arte tiene esa particularidad maravillosa de ser una puerta continuamente abierta, hablando otra vez de puerta. Digamos, lo que hace es que vos estés en algo y que siempre quieras mejorar. Yo en este momento lo que más disfruto, digamos, es de nuestro club de arte que hemos abierto, digamos, con un grupo de personas, casi todas artistas. Acá en la ciudad de San Luis. En Juanacoslay. Juanacoslay. En mi casa, en mi atelier. Y bueno, ahí nosotros creamos mediante una pauta determinada de una etapa determinada de la historia de la humanidad. Y cuando vos te fijás, cada uno de los que trabajan en el grupo ha hecho una cosa totalmente inesperada, totalmente distinta a los originales. Y que abre a lo mejor otras puertas para seguir trabajando sobre ese tema. O sea que un artista no tiene techo, digamos. Siempre no tenés techo. Es imposible. ¿Es la más importante característica que debe tener un artista? Es la inquietud. Claro. Es el sueño de más. Es el sueño de que vos podés contar las cosas de una manera distinta. Si vos no te crees que vos podés llegar a mostrar algo que nadie ha mostrado o hacer las cosas de una manera determinada, es que no sos artista. Julieta, contame un poquito cómo empezó tu actividad de ceramista, porque tengo entendido y he escuchado mucho de tu emprendedurismo. Ahí está. Tu emprendedurismo en Soledad hace mucho tiempo, hasta que, bueno, fuiste contenida. En realidad, emprendí como sin querer, porque mi mamá era directora de una escuela de arte en Río Negro. Y bueno, yo de chica, como ellos iban a trabajar y no tenían dónde dejarnos, nos llevaban. Uh-huh. Y yo ahí me crié en la escuela de arte, entonces fui pasando por distintas disciplinas, hacía dibujo, pintura. Pero lo que más me gustaba era la cerámica, jugar con la cerámica. Después, bueno, ya nos volvimos a San Luis y acá no encontraba un lugar donde poder hacer eso, ¿no? Porque es una actividad que está buenísima porque a su vez te desconectas de todo. Es la única que te, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Es la única que me ha permitido desengancharme, estar solamente compenetrada en lo que estoy haciendo. Y bueno, y me pasó que no encontraba acá en San Luis un taller donde ir o qué hacer y bueno, arranco sola en ese momento, porque ya hace muchos años que hago feria, que tengo el taller, y en ese momento es como que no había tanta visibilidad para los artesanos o un lugar donde exponernos, donde explayarnos. Entonces, bueno, arranqué sola, pero no arranqué como un emprendimiento, arranqué como para hacer piezas para mí, de ocio, claro. de volver a conectarme o para desconectarme. Y bueno, y me invitaron a una feria en ese momento y fui. ¿De cuántos años atrás estamos hablando de esto, no? Como emprendimiento, digamos que yo decidí más o menos 10 años. Uh-huh. Pero bueno, ceramista de toda la vida, de chica. He ido pasando por distintas técnicas. A mí me gusta un poco más moderno. Ahora yo hago mucho cerámica esmaltada, con colores. En ese momento, en la escuela de arte, era más rústico, más básico. Bueno, y ahora también hay muchas novedades de materiales que en ese momento no había, entonces también las implemento. Hoy formás parte, ¿no?, de MADA. ¿Cómo llegás desde tus inicios hasta ahora, ¿no?, que estuviste muchos años
que sos ceramista de toda la vida, como decís, pero bueno, hoy sos una artista destacada y contenida en la provincia. Bueno, yo arranqué en realidad antes de pandemia, hacían, el Ministerio del Campo hacía los eventos y bueno, y ahí nos invitaban algunos artesanos. Yo fui de cara dura a insistir porque no me dejaban estar. Yo le digo, esto lo produzco yo acá en San Luis, desde el barro mismo te hago esta pieza, que así, bueno, me invitaron a estar a esa feria. Y ahí empecé, porque ya fui a esa feria, fui a otra, me anoté en todas. Y después, cuando ya salió el programa de MADA de Cultura, me anoté. ¿De dónde surge, ¿no?, tu vocación o tu pasión por la cerámica? Mira, a mí me pasó que yo hice dibujo, hice pintura, pero cerámica es con la que yo me desconecto. Yo, cuando estoy con el barro, no pienso en otra cosa que en lo que estoy haciendo. Y es como que liberas tensiones, disfrutás. No hay nada para mí como amasar el barro y que se te meta entre los dedos y sentirlo, tener la textura. Yo he pasado por otras disciplinas, he hecho otras artesanías, pero ninguna me terminaba de complementar, de llenar. No era como esta que yo me pierdo. A veces yo estoy en el taller y mi hijo me va y me dice, mami, ¿a qué hora comemos? Y son las 2 de la mañana. Que con otras actividades no me he pasado. Entonces, esto fue la conjunción de lo que me gusta hacer con una actividad económica que, por supuesto, necesito. Bueno, Daniela, antes de hablar del concurso de guitarras, que fue algo muy novedoso acá en San Luis, fue convocante, queremos saber de vos, ¿no? Sos una artista muy conocida en la provincia. ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, hoy tengo uno de los desafíos más grandes que he tenido en mis 20 y pico de años de carrera artística, que es dirigir la escuela de música que tiene la Universidad de La Punta. Es una escuela que tiene una población de 700 personas en sus talleres y además tiene 6 ensambles en este momento funcionando. Un ensamble de guitarras cuyanas, que además tiene un septeto. Y tenemos un ensamble de cuerdas que hace música de películas. Tenemos ensamble de voces mixtas, ensamble de voces femeninas. Tenemos el ensamble mayor, que está haciendo música latinoamericana, y el ensamble junior, que hace rock nacional. Así que es un desafío enorme llevar adelante. ¿Cuánto hace que estás a cargo de la escuela? Desde fines del año pasado. Contanos cómo fue esta experiencia de el concurso de guitarras, ¿no? Bueno, el concurso de guitarras fue una idea de mi compañero Mauro Franzen. Nosotros, desde el espacio que tenemos en la Escuela de Música, en la Secretaría de Extensión de la Universidad, el desafío y el fin es que la comunidad todo el tiempo tenga espacios para desarrollarse artísticamente. Hablando de cultura, vemos que esta competencia específica de guitarras es como reafirmar y más ese arraigo, ¿no? De que el puntano es cuyano, el puntano es la guitarra. Esto está muy bueno con una mirada cultural futura, porque bueno, hay generaciones muy chiquitas. Acá habían familias enteras disfrutando del espectáculo. Entonces, esto que decís vos, habían niños pequeños, claro, observando lo que sucedía. Seguir, exacto, afianzando, y las nuevas generaciones ya reciben, ¿no?, esa educación, están percibiendo de lo que somos los puntanos, ¿no?, como lo percibimos nosotros, nuestra generación. Sí, y esa es nuestra misión. Exacto, o sea, desde, claro, la Escuela de Música y desde el programa Arte y Comunidad en la universidad, nuestra misión es que desde pequeños empiecen a conectar con lo que tiene que ver con el arte y sobre todo con nuestro arte.